ahí estamos. La ley de jubilaciones y pensiones, esta ley que ofrecía una nueva fórmula para calcular las jubilaciones y que además, por otra parte, permitía un recupero de lo perdido por los jubilados en los meses de enero y febrero por la actual, forma de calcular las jubilaciones que tenía, finalmente fue totalmente rechazada. Recordemos, la había aprobado en junio diputados por una amplia mayoría, después la aprobó el Senado también por una amplia mayoría, más de 2/3 en los dos casos. La vetó el presidente, una vez vetada volvió al Congreso, tenía que pasar con el 2/3 por la Cámara de Diputados, pero un grupo de legisladores cambió su voto, legisladores que habían aprobado en una primera instancia, cambió su voto en esta segunda instancia y eso hizo que finalmente la ley se cayera. Entre los que cambiaron su voto, de los 7 misioneros, 5 cambiaron el voto. Uno pasó al rechazo, pasó de haber votado a favor al rechazo, que fue Martín Arjol, y los 4 del Frente Renovador simplemente se abstuvieron, al igual que todo el grupo de Innovación Federal, con el argumento de que lo que notaban ellos era que ninguno de los dos lados estaba tratando de ayudar a los jubilados. El argumento que dio el presidente del bloque, del interbloque, perdón, Innovación Federal fue, bueno, acá tenemos una oposición que le quiere poner trabas al gobierno, no le importan los jubilados, y tenemos un gobierno que no le importan los jubilados porque solo le importa el déficit cero. En esa pelea nosotros no vamos a entrar, nosotros nos abstenemos, dijeron, y pasaron de votar en afirmativo todos los de ese bloque a una abstención. Pero donde más lío se armó fue en la Unión Cívica Radical, porque 5 diputados que habían votado a favor ni se ausentaron ni se abstuvieron, directamente fueron a votar con el oficialismo nacional y ahí se desató una hecatombe. Para Sí. terminar de resumir el voto de los misioneros, los únicos dos coherentes fueron Clipauca y Bianchetti, que rechazaron en junio y rechazaron ahora. Claro, ahí mantuvieron su Mantuvieron convicción. su voto. O sea, estaban convencidos y siguieron ese convencimiento. Otros estaban convencidos, pero después siguieron convencidos del otro lado. Es decir, Claro. de manera muy vehemente también, al cambiar su voto, estuvieron a favor del gobierno. Después de un café con medialunas en Casa Rosada, se desconvencieron de lo que hicieron en junio y Claro. se convencieron de que tenían que hacer totalmente lo contrario en este mes. Y eso desató un terrible lío. Acá hay pedidos de expulsión a nivel Sí. nacional para los 5 diputados, entre los que está Martín Arjol, el diputado misionero, y también empieza a haber cuestionamientos en Misiones. Muchos dirigentes del radicalismo de Misiones ya salieron a pedirle que renuncie o a pedir que se lo expulse públicamente. Todavía no hay ningún pedido formal en la convención. Lo que sí entró esta semana en el caso del radicalismo de la provincia de Misiones es un pedido formal a Arjol para que le dé explicaciones al partido de a qué se debe su cambio de postura. Pero lo cierto es que a nivel nacional sí se está analizando la suspensión en principio y Sí. posiblemente la expulsión. Dato no menor, esto iría al Tribunal de Conducta del Radicalismo a nivel nacional, donde hay un misionero, me dijeron. Ah, mira, otro dato Cargo más. honorable, Sí. exgobernador de la provincia de Misiones, es Claro. parte del Tribunal de Conducta Cacho Barrios Arrechea. Claro. Muchos dirigentes, o varios dirigentes radicales históricos a nivel nacional son parte del Tribunal de Conducta, pues son, digamos, los que marcan un poco los lineamientos Claro. históricos. Veremos si pasa finalmente por esa instancia o si directamente en algún momento la Convención Nacional toma alguna definición sobre estos legisladores. Pero hay voces. Hay voces, y de hecho Damián remarcaba el hecho de que el radicalismo misionero está esperando escuchar de la propia voz, y seguramente también por escrito, de por qué ha actuado de esta manera Martín Arjol. Pero vos tuviste oportunidad de hablar mano a mano con él y tratando de explicar qué es lo que ha pasado, ¿no? Sí, Arjol ensayó varias explicaciones públicas en las últimas 48 horas acerca de lo sucedido y su decisión, y a nosotros nos decía lo siguiente. Entonces, ¿qué es más importante ¿Qué tal? el equilibrio fiscal que darle una mano a un jubilado que hoy está teniendo que elegir entre comprar remedios o comprar comida? No, bueno, pero eso es, a ver, son las causas loables que vamos a discutir en todas las cuestiones fiscales. Lo que creo que es prioritario lograr el equilibrio fiscal, que es lo que nos está llevando a la baja de la inflación. Pero ¿y Y no se puede cuando vos recortar por otro analizás. lado, digo, gastos en inteligencia, compra de aviones al exterior, Está bien, gastos en Damián. medialunas, aumentos en el Congreso? Digo, ¿no hay otros lugares para recortar Damián. que las jubilaciones? Damián, pero vos sabés que esos
es una cuestión de caja y no de flujo. Vos cuando calculás las jubilaciones no la calculás como una compra. No podés calcularla como una compra. La calculás como un pago a perpetuidad. Entonces obviamente que te lo vuelvo a decir que es una causa loable los jubilados. Pero te vuelvo a decir lo que, por ejemplo, hizo el radicalismo de un descuento del 13%. Estamos hablando, acá estamos hablando de un aumento de... Sí, el mismo radicalismo pesos, salió a la calle. Pesos de acuerdo al caso. Y en ese momento el mismo radicalismo salió a la calle a decirle que no. Bueno, las bases del radicalismo salieron a la calle a decirle que no de la Rúa. ¿Cómo terminó el gobierno en no entender la necesidad de un equilibrio fiscal? En la necesidad de un proceso de evaluación no, de no para la Argentina. El gobierno lo que entonces, no entendió si que había lugares donde no si se podía tocar para no buscar el equilibrio fiscal. Que si vamos hacia ese mismo camino, vamos a terminar en un mismo proceso. En un proceso de quiebre del equilibrio fiscal y de una devaluación. Pero es que socialmente también vas a terminar en el mismo proceso si vos volvés a recortar lo que ya te dijeron que no había que recortar para buscar el equilibrio fiscal. O sea, yo lo que veo también es que el problema es siempre el mismo. El equilibrio fiscal se busca siempre por el mismo lado. Recortando educación, recortando salud, recortando jubilado, y termina siempre con el mismo quilombo social. Entonces también vamos, o sea, yo te lo planteo, del mismo lugar que vos lo planteas, yo te lo planteo que también vamos hacia el mismo camino, hacia tener el mismo problema. Gente que tiene que elegir entre comprar comida o medicamentos para sobrevivir y que después te va a salir a la calle a reclamar. Puede ser, pero en este momento tenemos un presidente que tiene la decisión de hacerlo y que fue votado para eso. No cayó bien en la dirigencia local ni en la dirigencia nacional, ni tampoco en la dirigencia, digamos, o ex dirigencia partidaria, hoy en otros espacios o generando espacios nuevos, pero con apellidos históricos, ¿no? Como Alfonsín. Exactamente, que dio la particularidad de que justamente hace aproximadamente un mes le aceptaron la renuncia formal de alejarse del radicalismo. Pero, como decía Damián, es un apellido histórico, es un hombre que vino levantando la misma bandera que su padre, a la de Raúl Alfonsín, el tema de la institucionalidad, el tema del respeto de lo que representa justamente la división de poderes, esto de definir algunas cuestiones como la recuperación, en definitiva, de cada una de las instituciones. Bueno, hablamos con su hijo, que fue embajador además, ahora está armando un nuevo espacio, ya alejado del radicalismo, pero tiene en esencia lo que ha sido el radicalismo a nivel nacional. Así que Ricardo Alfonsín repasa lo que también le deja, lo que esta situación, esta pelea, el comportamiento del radicalismo, qué le ha pasado al radicalismo, por qué este retroceso, por qué no respetar algunos ideales. De todo eso hablamos con Alfonsín. Para repasar simplemente, creo que hace un poco más de un mes o un mes aproximadamente formalizó usted su renuncia a la Unión Cívica Radical, ¿no? ¿Es así? Sí, ya venía hace 10 años esperando, sí, ¿no?, que se dijera algo. Ayer lo escuché al presidente del partido, y habló de lo que venimos diciendo nosotros hace 10 años, ¿no? El partido había perdido identidad, que se había desplazado a esas posiciones que nada tienen que ver con lo que nosotros creemos que hay que hacer en el país, que nos habíamos alejado de Raúl Alfonsín o de los consejos de Raúl Alfonsín, claro, que hemos estado acompañando por temor, posiciones que comportamientos consecuentes con nuestras ideas nos hubieran aconsejado no acompañarlo. Bueno, gracias a Dios, tarde piaste, podría decir, ¿no? Porque, bueno, hay algunos que venimos reclamando hace 10 años a estas cosas, pero no se dieron las correcciones. Por supuesto, ni cinco de bolilla, nunca nos llamaron para conversar sobre estas cosas. Finalmente, para no colocarlos en la situación desagradable de tener que tomar una medida sancionatoria contra mí, porque soy amigo de alguno de ellos, prefiero yo mismo renunciar, ¿no? Lo cierto es que es muy muy simbólico. Yo estaba pensando, los que lo conocíamos a su padre, en la gestión, en la defensa que ha tenido hacia las instituciones, el respeto a las normas, y sobre todo también tenía mucho código, que me parece que eso también está faltando bastante en la política. Mire, yo le voy a decir la verdad, el Partido Radical, lo que hoy se hace llamar Partido Radical, no es Partido Radical. No, lo importante en un partido político son sus ideas, sus principios, sus valores, que por supuesto se traducen después en programas de gobierno y determinan
la representación social, eso que hoy se hace llamar Unión Cívica Radical no es Unión Cívica Radical, y lo saben perfectamente todos los amigos con los que hablo en privado, lo saben perfectamente. Bueno, yo no voy a disimular estas desviaciones, no voy a convalidarlas, hace 10 años que vengo reclamando, lo único que he recibido son ofensas. Bueno, hoy el presidente del partido dice algo parecido, ¿no? Y la verdad que, bueno, lo que ocurrió ayer en el Congreso yo nunca lo había visto. Esas cosas suelen ocurrir en organizaciones políticas que suponen simplemente agregados de proyectos personales. A ver, el Partido Radical, yo diría que no solo ha dejado de ser radical, ha dejado de ser partido político. Se ha convertido en un agregado de aspiraciones personales o proyectos personales o en una maquinaria electoral. Para la maquinaria electoral lo único importante es ganar una elección o hacer la mejor elección posible, y en función de eso deciden cuáles definen sus posiciones frente a la agenda pública pobre de los países, claro, cuyos partidos políticos o sus dirigentes principales actúen así. Ahí estamos entonces, programita cargadito el de esta Así semana, es, ¿no? De todo un poco. De todo un poco, la semana que viene vamos a volver con más porque en esta provincia van a seguir pasando cosas. ¿Hasta acá le parece? ¿Cómo no? Gracias a todos por haber estado del otro lado y nos vemos la semana que viene. Chao, hasta la próxima. ¡Julio! ¡Escaloni, vení! ¡Hola! Sabemos que tenés una visión del campo que nadie tiene. Y eso es muy importante para la Argentina. ¡Conta conmigo, papá! Gracias, loco. Esto es uno a uno, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro.